escuchando Rol GDL, Radio Online Guadalajara. Ya estamos de vuelta con esto que es Cultura Rol GDL. Acabamos de escuchar a Veralux con el tema Y si no, ¿qué pacho? ¿Sí? Ah, no me escuchaba. ¿Ya me escuchó? Sí. Bueno, escuchamos Veralux Y si no, este track de esta banda de la Ciudad de México, originaria de por allá, que va a andar en Guadalajara a partir del día de mañana. Van a tocar en el Palíndromo en la noche, pues ahora sí que acompañando en el escenario a Me and the White Horse y los hijos de María Félix. En el Palíndromo a partir de las 9 de la noche, para que le caigan esta banda bien exclusivamente a Gira de Medios. Y pues surgió gracias a Graciela Alfaro y a Vish Fernández esta tocada, este show pues que van a dar en Palíndromo, para que le caigan ahí. Y pues bueno, antes de Palíndromo hay otro evento que es el que del que vamos a platicar. Y que tenemos aquí a nuestro amigo Daniel Aceves. ¡Oh! Me acordé de Juno, porque lo dije bien, así se pronuncia, Juno, no se pronuncia Juno. Como guste. Ay, bueno, se escribe Juno, díganle Juno, pero se Juno. Entiende que es una de las bandas tapatías que tienen mucho, mucho potencial actualmente y que se va a estar presentando el día de mañana junto a nuestro buen amigo Pete Moreno, ahí en el Teatro del IMSS. Daniel, platícanos acerca de este evento, que es un previo, ¿verdad? Claro que sí, este es un previo al lo que viene siendo el tragos de rock, de sonidos emergentes. Saludos para Itken. Y un saludo ahí para todos los de tragos de rock. Excelente equipo de trabajo, la verdad. Y bueno, pues vamos a hacer el concierto ahí en el Teatro del IMSS. Estamos acompañados de nuestro amigazo Pete Moreno. Va a ser temprano, pues mañana es un miércoles muy musical, ¿no? Podemos llegar ahí al concierto primero de ahí el teatro y luego pasar a ver a Lux, ¿no? Entonces, ahí te traje unos boletitos también. Ah, perfecto. Para que los repartimos a tu público. Ajá. Y también me trajiste un disco ahí, ¿no? Te traje un disco también para la colección. Aquí. Dices que lo quieres allá, no del lado de los discos, ¿verdad? Lo quieres por acá. No, lo quiero ahí en tu castillo Grayskull. Perfecto. Mira, tiene verdecito, combina, bien bonito. Mira. Sí, le combina y además también trae el rollo ahí de la, como de la ciencia ficción y eso. Sí, oye, está interesante el arte de... Y pues bueno, vamos, platícanos un poquito del disco. Estamos hablando que tiene 10 tracks, este disco que se llama Sentimutante. Sentimutante, sí. Pues es un disco que salió en el 2014, ya tenemos casi 2 añitos de que salió y ya como 3 y medio de que lo grabamos. Seguimos promocionando este disco. Uno de los tracks que se llama Sentimutante ha estado rotando en algunas estaciones de FM y todo eso. Y pues hemos estado haciendo presentaciones y todo. Digamos que es un material que ya estamos ahorita dándole de alguna forma salida para comenzar con lo nuevo. Pero es un disco que nos gustó mucho, es nuestro primer disco. Y además pues tiene la... digamos que el cariño de haberlo trabajado con algunos otros amigos externos al proyecto, personas que nosotros admiramos mucho dentro de la escena del rock, ¿no? Como es Jorge Chiquis Amaro, que estuvo ahí con nosotros compartiendo su talento, en ayudándonos como un poquito con la producción y cosas así. María Barracuda, que por ahí hizo un dueto con nosotros. Estuvo también Luke Castillo de Becker, que tocó algunos tracks, la guitarra. Estuvo Diego Aceves, que es mi hermano, que también tiene otro proyecto musical. Estuvo Iván González de Azul Violeta. Y Rube Gómez, que nos ayudó a mezclarlo y también tocó algunos sintetizadores. En fin, mucha gente muy talentosa, ¿no? Y bueno, pues el resultado fue este disco, Sentimutante, ¿no? El resultado de conjuntarnos y de años de trabajo, que empezó todo como demos y terminó en esta producción, ¿no? Producción que se ve bastante interesante. Y pues ahora que lo comentas, Sentimutante pues pasa también a la rotación, las canciones que estamos rotando aquí en la estación de este disco. Pero pues lógicamente ya esperamos la siguiente grabación pues para escuchar lo nuevo de Juno, que últimamente estuvieron tocando el C3. En el C3 acabamos lo de las 100 rolas, ¿no? Así es, nos tocó estar ahí. Y estuvo muy padre la presentación. Además, pues el evento fue algo
único. Yo creo que es la, de las pocas cosas que han hecho así, que por medios independientes lograron convocar muchísima gente. Y esto pues con el con la consigna de demostrar como las 100 mejores canciones que la gente votó, pero con el estilo de cada una de las bandas independientes, ¿no? Entonces fue una excelente oportunidad para las bandas que no somos conocidas, pues de mostrar como nuestro estilo por medio de canciones que ya se grabaron y que son legendarias, ¿no? Aparte, bueno, sale un saludo para Álvaro de Canica, quien hizo posible que este evento se llevara a cabo. Sí, que, claro. Que solo se tocaron 30, ¿verdad? 30 o... Se tocaron como 30 canciones, 30 canciones. Ajá. Pero, de la lista sí, de 100. De la lista de 100, porque sí era, pues, casi no, si tocan las 100, nos estamos 3 días en el C3. Exacto, a ver qué... ¿verdad? Pero bueno, estuvo divertido, la verdad es que estuvo muy padre el evento. Perfecto, pues regresando un poquito al evento de mañana, que es el que sí nos está interesando en este momento, en este preciso momento. Va a comenzar sí, puntualísimo, estamos hablando que es el Teatro del IMSS. El Teatro del IMSS. Que está en 16 de septiembre enfrente del Agua Azul. Así es. No es el experimental, es el que está por el 16 de septiembre. Exactamente, sí. Para es como que... enfrentito más bien. Ándale. Ajá. Y pues van a estar ahí, la cita es a las 7. Se supone que las puertas abren a las 7, el concierto estará empezando aproximadamente a las 7:30, 7:40 más correcto o menos. Ajá. Y abre Pete Moreno y luego sus servidores, ¿no? Perfecto. ¿Pete se va a aventar el set eléctrico también? Su set eléctrico, sí, va con su set eléctrico. De hecho, ahí como dato curioso, compartimos baterista. Bueno, así como sonó raro, pero nuestro baterista también toca con él. Entonces, digamos que tenemos como mucha cercanía y somos muy afines en cuestión musical, ¿no? Entonces, pues va a ser un concierto muy padre. En cuanto al set que va a interpretar Juno, van a sí ser tracks del Sentimutante, ¿van a tocar del nuevo o...? Sí, de hecho, por esta ocasión vamos a tocar dos tracks que se quedaron fuera de este disco, que sí los grabamos pero no los metimos al disco, los reversionamos y vamos a tocar un tema nuevo que va a venir en nuestro siguiente material. Perfecto, ¿cada entonces quien va a tocar por ahí de 40 minutos, una hora? Nosotros aproximadamente una hora y Pete creo que su show va a ser como de 40, 35 minutos. Perfectísimo. Lo que comentabas, va a terminar temprano. Va a terminar temprano y va a haber ahí un palomazo de Pete con nosotros. Sí. Era de esperarse, eso es lo que no hay que perderse. Va a estar padre para que no se lo pierdan. Híjole, nos vamos a tener que dividir para poder llegar. Sí, aunque sea ahí, llégate para el palomazo. Si no, pues va. En Ana Rocío, nuestra representación. Muy bien. Para que le caiga ahí y después se va al palíndromo. Está muy activa. Sí, sí, sí. Es el día de mañana. Mañana también. A las 7. 7:30. Ajá, pero bueno, el caso es de que si te parece, pues hacemos la invitación, por favor. Claro que sí, pues están todos invitados mañana en el Teatro del IMSS. Pete Moreno y Juno. En vivo, totalmente en vivo. Rock en el teatro. Algo poco usual aquí en Guadalajara, estamos acostumbrados a ver a las bandas en los bares, ¿no? Y esto es en el teatro, entonces va a estar a gusto. Solo como comentario, hace tiempo se me ocurrió a mí hacer esa idea, ¿no? De, bueno, vamos haciendo conciertos en teatros. Sí. Porque realmente el Teatro Vivía Monumental tiene los miércoles alternativos. Así es. Y la acústica está sensacional, se escucha poca madre, tiene sí los eventos de esto de jazz, del All Stars, de... Nueva sí, York, sí, sí, que está bien, bien bueno el sonido. Sí. En el Alarife, Martín Casillas, no dejan de mentir, el sonido está bien cabrón. Y sí, en el Teatro del IMSS nos tocó ver a LFM's The Search hace tiempo, cuando sacaron su disco, también suena bastante interesante. Los teatros tienen una acústica bien cabrona, nada más de que no ha sido un recurso muy utilizado por los músicos, esperemos que se retome, porque pues son lugares que que tienen lugar para un número mayor de asistentes. Espectadores, sí. Y además, como dices, ¿no? Lo de la acústica es algo bien especial porque los teatros están construidos, diseñados acústicamente para que suenes, de hecho, sin microfonía. Sin micrófono. O sea, ¿no? Para que te escuchen. Entonces, pues, se va a poner padre, ¿no? Es algo poco usual aquí.
Pero si revisamos, por ejemplo, en Inglaterra, el Royal Albert Hall es un teatro emblemático donde todos los artistas más importantes han tocado. Ojalá que aquí se pueda retomar eso de hacer más rock en los teatros, ¿no? Igual, pues Teatro Metropolitan en la Ciudad de México, Metropolitan en México, sí. que es digamos, el templo de, El en tanto templo. teatro se Sí, refiere sí, allá para sí. rock. Claro, sí. Y pues bueno, Daniel, agradezco tu visita el día de hoy, primera No, vez que vienes a la gracias. Gracias estación. a ti, a nombre de los dos proyectos, de mis compañeros, te agradecemos el espacio y pues les reiteramos, ya por último, pues quisiera invitarlos a que a la gente que le guste el proyecto nos sigan en nuestras páginas de Facebook, que es Pit Moreno Oficial, y de nosotros es YunoMX en Facebook y arroba YunoMX en Twitter, ahí para que nos regalen un like, ahora que todo se mueve por Por likes, ¿no? likes. Ya cuestas de acuerdo a tus likes. Vales, más bien. Pues bueno, esperamos un show por parte tanto de Juno como de Pete Moreno, bastante interesante el día de mañana ahí en el Teatro del IMSS para que le caigan. Repito, está el 16 de septiembre enfrente de pues lo que era el Museo de Antropología, Antropología, Arqueología, 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 el Museo Chiquito. sí. Y pues Como a espaldas del experimental, ¿no? Sería más o menos. enfrente. Enfrente, sí. Igual, no hay pierde. No, 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 todo el mundo sabe llegar. Pues Ahí ahí los está, la esperamos. invitación está hecha para que le caigan a esta presentación, que es el previo de... De Sonidos Emergentes. Saludo para Ana Karen, quien hizo posible esta Ana entrevista. Karen, sí, un saludo. Ella fue la que nos invitó para acá. Y para Irken, para Santiago, para toda la gente que trabaja ahí con Tragos de Rock. Quienes Y hace para poquito Canica. también... Sí, Tragos de Rock, quienes cumplieron años recientemente, fueron... Fue creo su tercer aniversario. Perfecto. Un saludo para todos ellos. Nos despedimos con un track de Juno, si te parece. Claro que sí. Ya lo tenemos por ahí preparado. Pues ahora sí que no me queda más que despedirnos el día de hoy. Vamos a salir corriendo al ratito de evento. Por cierto, mañana comienza con una conferencia bastante interesante se me fue el apellido de Seymour, el señor Seymour, quien descubrió a Depeche Mode, a Madonna, a Talking Heads y a The Smiths, nada más. No más. No más. Va a estar dando una conferencia magisterial en el MUSA mañana como parte de las actividades de la FIM. Vamos a estarle ahí pues publicando en nuestras redes sociales toda la programación de esta feria que comienza mañana y termina el sábado. Está también lo del aniversario del Bretón. Por ahí va a estar Trocker también. Va a haber el miércoles de jazz. Va a estar Trocker el jueves. Va a estar el viernes. Ay, no me acuerdo bueno, el caso es de que toda la programación ahí la pueden checar en nuestra página para que le caigan esos eventos. Los del Bretón son gratuitos, también como el de mañana. Mañana hay Como el que de aclarar. mañana es gratis, es muy importante nomás recordarles eso. La gente que es con boleto, pero la gente que no tenga boleto puede llegar y ahí a Solicitarlo. solicitar el boleto ahí en la entrada. Perfecto, ¿para qué? Y también viene el fin de semana el Festival de Mayo. Ah, sí, también se viene el cierre del Festival de Mayo este fin de semana en Palco para que no se lo pierdan. Y pues toda la información en la página de Rol GDL. Nos pueden encontrar ahí en Facebook, en Twitter, pues el canal de YouTube y pues nuestra página de noticias ahí para que chequen las notas como la que vamos a hacer del evento de mañana. Muchas gracias, gracias por la invitación. Nos despedimos, esto fue Cultura Rol GDL el día de hoy, compartiendo micrófonos con Ana Rocío Jiménez y en controles también el día de hoy Larisa García. Servando Nolasco se despide, les dice nos vemos la semana que entra, porque ¿qué crees? Esto sí lo tengo que mencionar, la semana que entra tenemos una entrevista a las 5 de la tarde con unos finlandeses que se llaman de Rasmus, así que no más, no se la vayan a perder, va a estar muy buena. Bye. Venir tu rostro entre almas que sonríen al diablo. Jamás hago caso. Cada vez que vienes, mi cerebro se detiene y exploto. No tengo escondite. Sé que voy a dejar de ser yo. No hay salida en tu infierno. Veo venir tus ojos y mis manos dejan de obedecerme. Estoy poseído. Jamás podré volver atrás. No existo sin verte. El tiempo corre sin razón y ya no soy el mismo. Alguna vez creí en el amor que aparentabas darme. Tuve
el alma desnuda. Ahora solo espero a que aparezcas en mis sueños rompiendo lo que queda de calma. Sé que voy a dejar de ser yo. No hay salida en tu infierno. El odio se transforma y lo conviertes en deseo al instante. Soy un sentimiento. Jamás podré volver atrás. No existo sin verte. El tiempo corre sin razón y ya no soy el mismo. Jamás podré volver atrás. No existo sin verte. El tiempo corre sin razón y ya no soy el mismo. Soy el mismo. Jamás podré volver atrás. No existo sin verte. El tiempo corre sin razón y ya no soy el mismo.